Bueno, vamos a dar comienzo. Así queremos escuchar muchas cosas, muchas historias. Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la historia oral del Teatro de Revista, una mesa redonda que tenemos el honor de organizar desde Programas Públicos con la colaboración de Sol Miraglia y Claudio Pistarini. Nos parece realmente muy importante gestionar este evento, ya que como todos deben saber acá, no hay mucho escrito sobre la historia de este género teatral que marcó una época de la cultura porteña y nacional. Contar con la presencia de Claudio, de Katia Yaros, de Pochi Grey, de Susana Rubio, es un placer realmente para nosotras y estamos seguras de que así también lo será para todos ustedes. Pero para no robarle más tiempo a la charla, voy a leer brevemente las biografías y le doy la palabra a Claudio. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, la presencia de Claudio Pistarini y toda la colaboración que recibimos estos meses para organizar este evento. Él, sí, un aplauso, un aplauso. Gracias. Él es el asesor histórico de Foto Estudio Licita. Sin él, realmente no podríamos contar con tantos datos y tantas anécdotas sobre la historia del teatro de revista. Así que muchas gracias, Claudio, Por y favor, a que ti, el legado gracias. siga de tu mano y de los que vos se lo des, a quien se lo cedas. Claudio Pistarini es historiador de la célebre y dorada revista porteña. Comenzó como bailarín en el Teatro Maipo en la década del 70. Durante 15 años participó de numerosas obras revisteriles en teatros como el Teatro Maipo y el Astral. En los 80 comenzó como periodista hasta la actualidad. Trabajó en Radio El Mundo, Continental, Radio Rivadavia, Radio del Pueblo, Radio Patricios y Radio 10. Susana Rubio es bailarina, cantante, actriz y vedette argentina. Fue vedette del Teatro Maipo desde 1959 hasta 1973, donde pudo lucir su figura y las plumas en numerosas revistas de comedias musicales, junto a primeros capocómicos como Dringue Farías, José Marrone, Alberto Olmedo, Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, Don Pelele, Juan Verdaguer y Alfredo Barbieri, entre otros. En 1955 fue ganadora del concurso Miss Santa Fe, en la que participó junto a la vedette y actriz Isabel Sarli. Trabajó en cine y televisión e integró el famoso conjunto de ballet encabezado por el bailarín y coreógrafo Alfredo Alaria, realizando presentaciones en Francia. Katia Yaros es vedette, bailarina y actriz argentina de cine, teatro y televisión. Fue una importante primera figura y vedette en los años 70 y 80, participando en numerosas obras revisteriles en teatros como el Teatro Maipo, el Teatro Cómico y el Teatro Nacional, entre las que se destacan Nerón Vuelve en el 71, La Revista de Buenos Aires en el 71, Érase una vez en Buenos Aires en el 76, La Visita que no tocó el timbre en el 80, entre muchas otras. Pochi Grey es actriz y vedette argentina, famosa en las décadas del 60, 70 y 80. Actuó principalmente como actriz de cine argentino, debutando con el film La Cama en el 68. Participó en Deliciosamente Amor en el 69. Amoral. ¿Cómo? Deliciosamente amoral. Deliciosamente Amoral. Hermosa corrección. Perfecto. Los debutantes en El Amor en el 69, La Buscona en el 70 y Te Rompo el Rating en el 81, entre otras. Realizó numerosas participaciones en programas de televisión, Tropicana Club, Luminaria 75, Teatro de Humor, entre otros. En teatro se desempeñó como primera vedette de revistas, principalmente del Teatro Maipo y el Nacional, entre las que se distinguen Las Coristas Rebeldes del 66, Si no es Maipo, no es revista del 67, La Gran Noche en el 74, entre otras. Ahora sí, también quiero agradecer la presencia de Sofía Durrón, la curadora de Temporada Fulgor, y vamos a dar comienzo a la charla. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes en este homenaje que les hacemos al Teatro de Revistas, tan vapuleado en su momento, y considero que la revista fue siempre un estandarte de todas aquellas mujeres, aquellas musas que conocí la primera vez a los 5 años en el Teatro Maipo, que estaba trabajando Amber La Fox, ¿no? Y es un honor para mí compartir esta mesa con estas diosas, con estas señoras, estas damas de la revista, que muy pocas quedan ya. Ya no queda casi nadie.
Y nada, le tengo que agradecer a mis queridos amigos Sol Miraglia y Hugo Manso, porque esto es como un colorario de mi carrera, de tantos años de trabajo, de esta oportunidad que también me dio la vida y Dios y mi carrera, ¿no? De haber podido llegar a este lugar, de estar con toda esta gente, con ustedes que valoro muchísimo, acá hay periodistas, gente de teatro también, y para mí es muy importante que toda la gente esté acá, porque el teatro de revista, yo les voy, ahora que van a escuchar la historia del teatro de revista, que comenzó allá por 1925, la revista argentina se divide en dos partes, tiene el glamour de los franceses y los parisinos, la música pegadiza de los españoles y el humor de los italianos. Sí, así empezó la revista. La primera revista que se dio en el Teatro Maipo, que fue la catedral de Buenos Aires, tan consecuente con su público a través de 118 años de vida al Teatro Maipo, que empezó allá por 1925 con la revista ¿Quién dijo miedo?, que estaban Carmen Lamas, que fue una prestigiosa vedette, Celia Gámez, también fue vedette, y también Iris Marga, que fueron magníficas vedettes y transitaron esos escenarios y después pasaron al Teatro Nacional. Podría nombrar montones de mujeres. La gran Sofía Bozán, que estuvo desde 1934 hasta 1954 en el Teatro Maipo, que estaba sin contrato ella, porque tenía la palabra con Luis César Amadori, el gran Luis César Amadori, que era el dueño del Maipo, con lo cual lo compró en 1941 a 900 mil pesos, porque los empresarios en esa época eran Costa, Bota y Bronenberg. Claro. Vos los deberás recordar. Sí, era Bota Bronenberg, que estaba, fue cuando debutó mi querida amiga, le mando un beso donde quiera que está, Etel Rojo, con su hermana Gogo, que debutó a los 17 años Etel Rojo como bailarina. Yo debuté con él ahí. Vos debutaste ahí, claro, vos debutaste en el 55, después hiciste Estrellas de Buenos Aires, la película Cine Revista que hizo Carlos Appetit, que se filmó todo en el Teatro Nacional esa. Muy poca gente lo sabe. Sí, sí, yo la hice desde Brasil. Totalmente. Claro. Como Katia, que debutó en el Maipo, en la revista El Maipo en Luna Nueva, en alusión con la llegada del hombre a la luna, era esa El Maipo en Luna Nueva, el 20 de julio de 1969. Debutó la señora Catedral en esa revista, ¿sí? Que, ¿en el Maipo? En el Teatro Maipo, claro. Vos también pasaste también con otra grande también, que era Nelly Dalovato. Hiciste ¿Por qué no? En el Teatro El Nacional, que era producción de Carlos Appetit con Francisco Raimundo. Sí, exactamente. Como Katia, que pasó por la revista de Buenos Aires allá por el 14 de abril de 1971 en el Teatro Nacional, que estaba Mimi Pons, Norma Pons, Alfredo Barbieri, estaba Adriana Paredes, que hoy no se pudo hacer presente, y encabezaban las hermanas Pons. Exactamente. Roberto García Ramos estaba también. También estaba y sí. Realmente fue... Pete Martin. Sí. Sí. Y yo debuté, cuando entré al Teatro de Revista, entré en realidad por la Puerta Grande, porque entré como media vedette con Adriana Paredes. Claro, en la revista El Maipo en Luna Nueva. Porque viste que en esa época, eso fue en el año 69... Sí. El 20 de julio del 69 debutó esa revista. A ver, se hacían dos revistas, que era Escándalo en el Maipo y el Maipo en Luna Nueva. Uh-huh. Fue como también cuando se hizo en el 68, que fueron los 40 años de la catedral de la revista, que era el Teatro Maipo, tan consecuente con su público a través de tantos años. Muchas gracias. Sí. Viste que se hacían dos revistas, que vos estabas en esa revista, estaba Saima Belenio. Sí, que se hacían, le cantamos las 40 y las 40 primavera, que estaban como atracción, claro, que estaban como atracción Violeta Rivas y Néstor Fabián, ¿te acordás? Claro,
que nunca quisieron hacer teatro de revista. ¿Pero ahí porque no estaba los cinco latinos? Estaba después, vino Estela Raval con los cinco latinos. Claro, porque Violeta Rivas y Néstor Fabián no querían hacer revista porque ellos tenían como una imagen muy familiar y era como que el teatro de revista parecía como muy frívolo. Esas ideas las daba Julio Porte. Julio Porte, que era el director de la revista. Director de cine. Sí. Y mucho cantante de tango. Sí. Neche. Estaba, claro. Marino, él llamaba, aparte, cómicos de la televisión. Y sí. Cine. Larry Dixon. Le encantaba llevarnos al teatro. Sí. Alta Vista. O sea, Alta Vista estaba en esa revista también. Claro, Alta Vista, Fidel Pintos. Fidel Pintos. Yo me acuerdo que en la revista del. Ahí empezó. Era la época dorada de la revista. Porque se hacían 14 funciones semanales, 21 y 23. De martes a viernes, sábados 21 a 23, trasnoche a la 1:15. Salíamos desplomado. Y Susana, que empezó en el MAI, puso una. Empecé en el 59 con. Mariano Zafugazón. Empezaste. Fugazón Rojo. Sí. Y se llamaba No hay Arturo que dure 100 años. Exactamente. Estaba el Rojo también en esa revista. No, este ya se había ido. Ah, se había ido a España. No hay Arturo que dure 100 años. Después hiciste. Y después hicimos, bueno, por ahí fusionaba el Maipo y el Nacional juntos, porque Petit dirigía los dos teatros. Claro, Carlos Petit dirigía. Y vos salías del Maipo y ibas a hacer. A Marabú. Al Marabú con Dringue Faría, que hacía un sketch vestido de mujer con vos. ¿Quién? Bueno, que salía, no, no. Contás esa anécdota, sí, por esa favor. Esa divina. Salíamos del Maipo. Y Dringue Farías hacía un sketch que se había vestido de mujer, hacía de Elvira Ríos. Claro. Entonces pasaba el 10 el tranvía, Pues yo tengo mi edad ya. Entonces pasaba el tranvía y teníamos que ir del Maipo a Córdoba al 900. Y entonces dice, Dringue, tomémonos el 10. Y vos íbamos todas maquilladas, en bolas abajo, con un tapadito encima. Y tomamos el día y la gente nos miraba, pero como éramos marcianos. Que Elvira Ríos era una cantante. Una cantante mexicana, Elvira Ríos. Exacto. La imitaba igual. 59, años 59, sí. Yo nací en el 39. Saquen la cuenta. Después hiciste hiciste con Maurice Jouvet y. Ah, con Maurice Jouvet también, sí. No, y con Pochi trabajaste en el 73. Y fuimos a México juntas. ¿Que esa fue la última revista? Cada historia. Vos, ¿no? No, yo en el 73 hice una revista que trabajé hasta el sexto mes de embarazo de mi primer hijo, que tiene 48 años. Sí. Cuando iba a volver, a los 9 meses quedé embarazada del segundo, que tiene 47. Y después hice comedia con Juanita Martínez, Marrone, Irma, claro, Roy. Pero volví a la revista. La última revista que hice fue en el 90 con Marrone, que después falleció. Eso fue en enero, febrero. Claro, el 27 de junio falleció. Y él falleció en junio. Sí. Fue la última revista. Después seguí andando porque yo le doy a la estaba. Y con Pochi trabajaste en el Despilpulmo Sigue Andando, sí, que vino que era la revista de verano, que en esa revista estaba Pochi, estabas vos como Susana la leyenda. ¿Te acordás? Sí. Bueno, la bomba que era, del Maipo, que me después decían. Vino, estoy por explotada, ¿verdad? Esa vino después de la temporada de Nelly Dalobato, ¿cómo se llamaba la revista? Grandes Piplumas en el Maipo. El Grandes Piplumas hicimos nosotros. Claro, que era sobre del 14 de abril del 71. Fue cuando volvimos de México. Ahí fue, ¿no? Claro, nena. Nos fue, sí, de bien en México. Cuando volví de Río, me parece que eran Las Coristas Rebeldes. Las Coristas, bueno, Rebeldes, claro, año 1966. Ahí fue. Exacto. Si no es Maipo, no es revista, años, en 1967, que vos trabajabas en esa revista. Sí. También. Estaba Hilda Mayo, un recuerdo para ella, donde quiera que está. Amorosa. Que se nos fue hace poquito. Estaba Norma y Mimi Pons, sí, también. Estaban Los Gauchos de Güemes, que era una atracción, porque viste que en ese momento los empresarios ponían una atracción, como por ejemplo. No, la que fue más grande atracción fue el Chúcaro en el Maipo. Claro. Pero yo hice una revista cuando bailaba, sí, en el Maipo. Víctor Ayo, Mónica. Se llamaba El Maipo de Gala, que estaba Argentina Trío, que las hermanas entre los rojos salían pintadas todas de dorado, parecían dos estatuas.
que tenían una pintura. Ese fue el problema de salud que tuvieron las dos. Sí, claro. Pintura. Con los años una pintura que estaba preparada, le abrían los laterales y ellas estaban pintadas, o sea, tenía pintada de acá. Sí, tenían que dejarse un triangulito acá para respirar. Exacto. Y no podían estar más de 7 minutos con esa pintura, porque si no te intoxicabas con la pintura. Ahora sí, ahora tenés todos los colores de punta. Claro, porque esa revista, se te cierra la tráquea. Esa idea de, porque la Lobato se había traído todas las plumas de afuera. Entonces él se inspiró en la película Goldfinger, que sale una persona toda vestida de dorado, pero la pintura era muy tóxica, la habían comprado en España con unas plataformas que eran la última moda. Y bueno, le abrían los laterales, se sacaban las topetinas que tenían en los pechos, el conchero, el famoso conchero. Que no se decía conchero, slip, ¿no es verdad? Es slip. Sí, es verdad. Sí. No, eso fue una creación después que no. Que lo no me gusta, armó, yo le digo slip, el slip. Sí. Es y más después, fino. Bueno, se salían del... De... ¿No fue Moria que inventó el conchero? Ella fue, sí. No. El conchero lo inventó. ¿Sabes quién lo inventó? ¿Quién? Enrique Brown. No. El que hizo el Maipo. No, Enrique Brown no, señor. Fue Moria. Sí, fue él. Fue Moria la que inventó lo de esa palabra. Era un bailarín que medía 2 metros de altura, era rubio, que cuando se pone grande, empieza a hacer ropa. Una y ropa vestuario espectacular. Para las bebés. Sí. Enrique Brown. Sí, bailarín. Era bailarín en 2 metros. Hizo un desnudo con May Abril. Ajá. May Abril también. En el año 60, en el Maipo, porque era una belleza, era un Adonis. Que después vino Cochinel en el 62, ¿te acordás? Sí. Que vino Cochinel, que fue Alberto González, la contrató. Era una vedette que estaba operado. Era un travesti operado que hizo el servicio militar. Y bueno, por esa... ¿Operado en ese momento? Operado de abajo, de los genitales. ¡Ay, sí, qué dolor! En el año 62, 40.000 pesos le pagaban. Que después hizo Los Hipócritas en la película del cine en el 1965. ¿Sí? Que sale haciendo... Era hermosa Cochinel. Bueno, Alberto González se atrevió a ponerla como primera vedette en el Maipo con Dringa y Farías. Que para la época era un escándalo eso. Porque imagínate, era como Nelida Roca que fue la gran Venus de la calle Corriente. Ella caminaba y todavía todo un auditorio de 1.000 personas. Todo se paraba. Ella bajaba los escalones, no hacía nada, no cantaba, no bailaba, nada hacía. Pero salía, en épocas salía desnuda. Y no me dejan, ustedes que trabajaron con Nelida Roca, vos que la reemplazaste a Nelida Roca en el Maipo, está plantado en junio del 70. Exacto. Estaba Mapón, que era el debut de revistería de Jorge Luz. Uh-huh. Sí. Estaba Rocky Pontón y Manuel Medrano. Y esa hacían la presentación estelar. Y estaba Dringue Farías con Nelida Roca en un cartel como ovalado para que nunca pudieran ser como que los dos eran primeros. Exactamente, un cartel ovalado que eso fue una cosa que inventó Carlos Zapetín. Y vos en esa revista muchas veces la reemplazaste a Nelida Roca. Yo quiero contar que cuentes una anécdota de lo mal que la pasaste trabajando con Nelida Lobato. Contá, por favor, eso. Que te puso piedras en el camino. Que te puso piedras en el camino. No hablemos porque... mal de los muertos. No. A ver, espera. No, en este medio... No estamos hablando mal. O sea, yo la trabajé con ella. Conmigo todo. Bueno, o sea, todo bien, ay, Dios me libre. Pero con las mujeres te hace la vida imposible. Y a los bailarines también. Yo me voy última de acá, la vida imposible. Ojo. No. Bueno, y trabajó Katia, que no me deja mentir. Contá la anécdota que te... Si puedo, no me gusta, por supuesto, hablar mal de nadie, pero esto es una historia, es una anécdota, digamos, porque yo estaba trabajando en una temporada anterior a la que viniera ella, entonces cuando ella iba a empezar la temporada, viene el representante y me dice... Le pregunto, digo, ¿qué hago? ¿Sigo en la revista o no? Me dice, sí, seguís de segunda. Ah, bueno, qué alegría, es genial. Pero no sé por qué, la verdad que algún día lo sabré en el otro mundo,
Por ejemplo, antes la presentación de la revista era todo el ballet, todo el elenco y una figura central. Entonces el coreógrafo me puso como figura central. Y entonces vino una orden, no, tenés que compartir con otra persona. Ah, bueno. Después la segunda vedette tenía su cuadro musical. No, no lo podés hacer sola, lo tenés que compartir con otra persona. Yo me acuerdo que me había hecho hacer, la presentación era en negro y turquesa, unos zapatitos turquesa con el taco negro, ¿te acuerdas? No me acuerdo el que hacía los zapatos para los artistas, ¿te acordás? Que nos hacían zapatos especiales, bueno. Sí, Garófalo. Juan Garófalo. Me hice hacer. Las hacía, perdón, Oscar Morán. Me hice hacer unos zapatitos turquesa con el taco negro. No, no los podés usar, hay una orden, tenés que usar plateados como todos. Yo trabajaba. Por supuesto, como bailaba mucho y transpiraba mucho, tenía que usar pelucas, porque si no era imposible tener un buen aspecto. Entonces usaba siempre peluca rubia, siempre rubia, rubia, rubia. Y cada vez que venía el coreógrafo al camarín y me decía, mira, esto no va. Venía otra vez, esto no va. Y venía otra vez, esto no va. Entonces recuerdo que me puse a llorar amargamente porque dije, ¿qué hago? Porque al final, de lo poco que puedo hacer, tampoco lo puedo hacer. Entonces, decidí ponerme morocha, me cambié el color de cabello. Y una cosa que me pasó con Nélida, cuando recién empezamos los ensayos, era una señora como artista excelente, maravillosa, espectacular. No hubo ni va a haber. No, ninguna como ella. Pero tenía una personalidad muy, era como muy callada, muy, muy, muy introvertida. Y a mí me gusta conversar con la gente, me gusta socializar. Entonces, un día dije, está muy sola en el camarín, voy a ir a charlar con ella un ratito. Y fui dos o tres veces, así en descanso de los ensayos. Pero no había, como se dice ahora, no había onda. No había onda. Y me acuerdo que Dringue Farías, cuando ella, llegábamos, viste, se hacen los camarines, charloteas, bla, 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 bla. Y cuando ella llegaba, Dringue decía, shh, hablemos bajito. Todo el mundo tenía que hablar bajito. Había todo un clima porque ella no hablaba, pobre, no sé si tenía su, era su personalidad, ¿no? O sea, no, nada más. Y Ever, su coreógrafo, su esposo, y una vez hicieron un espectáculo en Canal 9, es que se llamaban Los Espectaculares o algo así. Entonces Ever me quería llevar como bailarina, como figura también, o sea, como complemento de Nélida y demás. Y ella no quiso. O sea que yo dije, bueno, ok. Y fue, o sea, mi sensación era que de todo lo que tenía que hacer no hacía nada. Y cuando terminó la noche del debut, salí al hall y todas las personas que estaban ahí, artistas, público y demás, me decían, pero no es tan poquito lo que haces. ¿Cómo sería que González me dio otro sketch? Yo tenía uno solo y me dio otro para compensar un poco ese, para balancear un poco eso. Pero fue una experiencia, aprendí mucho y me gustó y fue un orgullo, ¿no? Ser segunda de Nélida Lovato. Era una grande. ¿Eh? Con Ever de coreógrafo. Ever de coreógrafo. Maravilloso. Sí. La verdad que yo hice fue la muy última lindo. Revista con ella, cuando ya estaba, empieza La Mariposa en el Maipo, empezamos a ensayar durante 7 meses y Nélida ya estaba enferma, ella no sabía que estaba enferma, se suspendían funciones, ella salía colgada de un arnés. Cecilia Naroba la reemplazaba. Cecilia Naroba se tuvo que aprender en 7 meses, en una semana lo que nosotros nos aprendimos en 7 meses, y Nélida estaba muy pero muy mal. Ella me enseñó a maquillarme a mí, me dijo, mirá, me recontra levantaba en peso. Una vez me dijo, mira, vos cuando te maquillás tenés que poner un lienzo blanco detrás tuyo porque se detectan todos los efectos de maquillaje mal hecho. Dice, y una baila, viste que en realidad hablaba media francesada, decía al recto, le decía así. Y le dijo, quiero que me cambies todas las alfombras del piso porque la gente no puede estar para acá esperándome sobre una alfombra que está toda quemada de puchos. Y se las cambiaron todas. Y bueno, después
empezamos a ensayar y Nélida se le caían las lágrimas por acá cuando le levantábamos. Era una mujer maravillosa. Y ella me enseñó a maquillarme. Ella se hacía una raya acá y otra acá arriba. Y se tiraba para atrás y lloraba, pues, le caía la lágrima por el costado porque ella no sabía que tenía cáncer hepático. Pero ya tenía dolores. No podía más de los dolores hasta que hasta el domingo 14 de marzo, que le habló con Alberto González y le dijo que ya no podía trabajar más, porque la levantamos y ya venía volando de las alturas. Yo llegaba al teatro 3 horas antes y me decía, mira, cuando llegás al teatro tenés que llegar 3 horas antes, porque alguien puede, y tenés que probar todos los trucos. Ella colgaba del pelo, venía volando por las alturas, y te tenés que venir 3 horas antes porque siempre alguien puede querer matarte, decía ella. Mirá que después decía, una bailarina cuando está, una vedette cuando está frente, bailando y está de espalda al público, se tiene que pasar los labios, la lengua sobre los dientes para que no se le detente que tiene rouge pegado en la boca. Mirá qué loca, estar bailando como una loca. ¿El perfume es cierto que se llenaba de perfume por los de las primeras filas? Sí. Pero mirá vos qué loca, estar bailando como una loca. Mirá, y estar de espalda y acordarte con la coreografía que tenía que hacer, acordarte que tenés que pasar la lengua por la dentadura para que se te vayan las manchas. Mirá lo que son las distintas personalidades, porque como a mí nunca, pero nunca en la vida me gustaron los camarines, porque para mí era una catacumba cuando me faltaba el aire. Eran camarines con cortinas. Sí, con cortinas, yo ponía la cortina, la y puerta. Y agua caliente todo. Había en el Maipo. Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, sí, había agua caliente, ¿cómo que no? No. Ah, cuando vos no. Estabas en mi época, sí. Sí había. Entonces yo todos los días al Maipo llegaba. La función empezaba a las 9. Sí. Entonces siempre Petit hablaba, no sé si los que han ido en esa época hablaba. Antes se hablaba de la revista, buenas noches, no sé cuánto, qué sé yo. Tardaba más o menos unos 8 minutos. Yo llegaba 9:05 al teatro. Y a las 9:10 que empezaba el espectáculo, yo estaba con todo, las pestañas, el traje, la ropa, todo puesto. Y eso de ponerse de espalda y pasarse la lengua por los labios, nosotros lo que hacíamos era ponernos de espalda y criticar al público. Decíamos, fíjate, la señora de la tercera fila está enojada con el marido, no nos mira. Hablábamos hasta por los codos, porque hacer todos los días lo mismo durante bueno, 6 meses. Era después de un era tiempo, porque era el primero y segundo día no. No, el primer día, por los nervios todas. Te sale todo bien. El primer día por los nervios te sale bien. El segundo día aflojás y te sale todo mal. Viste que Nélida tenía un teléfono al costado de las bambalinas en el Maipo. Y ya hablaba por teléfono. Sí, bueno, yo pero realmente tuve mucha suerte entonces. Y era una mujer muy talentosa, muy brava. Era una mujer muy talentosa. Pero yo conozco todas las mujeres que trabajaron con ella. Elizabeth Aydil, por ejemplo, que le hizo la vida imposible. Mira, bueno, yo trabajé con Nélida cuando no era Nélida. Yo empecé en el ballet de Lovato. Mal también. No era muy exigente. No se había ido a Francia todavía. Y era normal. Conmigo era buenísima, los dos. Hasta el nene tenía 5 años, Adrián, cuando yo empecé en el Maipo. Y ella no había ido a París todavía. Todo lo que me enseñó, la verdad. Después cuando ella triunfó, yo ya no trabajé con ella. A ella y a Ethel Rojo. No hablemos también al de Susana Brunetti. Ah, mi tía Susana Brunetti, que le mando un beso donde quiera que esté. Vos sabés que Susana estaba cuando ella debuta en el Teatro Nacional, que estaba Nelia Roga con Adolfo Estrae, viste que ella era morocha cuando recién empezó. ¿Vos te acordás? Bueno, ella después se teñió de platinado. Porque, ¿sabes por qué se teñió de platinado? Porque Nelia Roca le dijo, no quiero morochas en la revista. Y entonces se tuvo que teñir. Y después terminó y rubia, para terminó. Eso, y la carrera se le fue para arriba a Susana. Porque a partir de eso empezó a trabajar. Bueno, lo conoce a Alberto González en el 67, que después se casó vía Paraguay con él y fallece de cáncer, una enfermedad terrible, despiadada, a los 32 años, el 20 de julio de 1974, a los 32 años, a las 5 de la mañana. Una agonía terrible. Yo era muy chico y la he visto
No la vi en el teatro, la vi en su última temporada en El Astro. Yo estaba muy, tengo la foto, pero era una vedette tan fantástica. Sí, no porque sea excelente comediante. Comediante, era muy buena comediante. Cuando hizo lo último que hizo en televisión, Canal 13, fue con Santiago Val. Claro, Gorosito y Señora. Muy linda era esa. Sí, el último que ya estaba enferma. Salió el último programa, bellísima. Me acuerdo sentada porque no podía estar de pie. Estaba toda hinchada, salía a trabajar toda hinchada. Y estaba se agarraba de las paredes. Entonces le decíamos... Ay, ¿cómo habla este hombre? Me pisa... Todavía no metió un bocadillo. Me pisa la última. No, pero te cuento, o sea, me vienen recuerdos... Déjame hablar, ¿para qué quiero hablar? ¿Para qué vinimos si no lo deja hablar acá? Y era muy buena... Es un monólogo, claro. Habla, mamita, habla. Era sobre todo... No voy a hablar. Era muy buena compañera. Tráeme el bozal. Ve un bozal. Vení con bastón en la boca y te callo. Y pero escúchame, estoy acá para contar. Habla, Pochi. Turno de Pochi. ¿Quién puede hablar más bueno que nosotros que estamos acá? Claro. Que yo de Nelida Lobato. Porque yo trabajé antes de irme a Brasil y después, cuando ella y Ever me eligieron como segunda. O sea que tuve mucha suerte de trabajar. Nunca tenía horario hasta para ir al baño. Impresionante. Sí. En tal, metódica al mango. Nunca vi en los cambios así de ropa. Ella en este tal, ¿cómo se llama? La música, la clave esa, ahí ella pasaba y nos encontrábamos en los pasillos. Arriba, abajo. La única cosa que una vez yo siempre me tenía que correr para que ella pase corriendo. Y un día dije, ay, yo quiero una vez que corra ella para que... Mala la Grey, mala, me mala. Me encanta como lo dice. Sí, sí, sí. Claro, me dio broncas toda la vez, hacía de segunda. Pasaba, me dormía. Y ese día estaba atravesada y dije, no, mi amor, ahora vos tenés que... Ay, ¿sabes cómo me empujó? Me empujó. Después un cumpleaños mío, y eso fue increíble, que hablan de cómo era Nélida. El Pato Carré tenía era dueño de un servicio de lunch. ¿Panadería? Claro. El 15 de septiembre, él también virginiano, me dice, Pochi, vamos a festejar tu cumpleaños. Y arriba de todo, donde están los... hoy estoy con la memoria que ni te cuento. Bueno, ¿cómo se llaman? Los utileros. Utileros. Las sogas. Armaron un caballete, sándwiches de hormiga, tortas, bombones, cerveza. Pero desde la primera función, un sábado, desde la primera función hasta la última. O sea, se iba reponiendo la mesa. No era que estábamos todos juntos. Me trataba un espectáculo, otro, bueno. Nélida no apareció. Ay, ¿yo qué hago? Un platito, pongo unos sanguchitos, las masitas, todo. Nélida, no, dice, ¿quién es? Pochi, ¿puedo pasar? Sí. Yo ahí, con el platito, la botellita. Yo digo, no, Nélida, bien cara de boluda, yo... Nélida, es mi cumpleaños. Y me cantaron el cumpleaños feliz arriba. Desde la clap te cantaron. Y entonces cuando es mi cumpleaños, y me hace en el Sheilón así. Y te dejé el platito. Y le dejé el platito. Le dejé eso. Chao, mi amor, me fui. Por favor, nunca vi una frialdad igual. Impresionante. Ahora, lo más lindo, que yo no sé por quién iba, si por mí o por Cacho, porque íbamos todos los días a Edelweiss a comer con Nélida. Claro. Nélida, yo, Cacho. Luisito Gil, ¿no? Sí, Luisito Gil, Juanito Belmonte. Y todos los días con su sombrero, ella espectacular.
era impresionante. Y cómo me trataba bien. Sí. Que era la Pepi. Pero no era, te olvides. ¿No? Sí, Pepi, la vestidora. Era la que la vestía. Pero no te olvides que los geminianos son así. Un día ella te quieren. Geminiana. Esa es la geminiana del 19 de julio de 1934. Mirá, te voy a contar una anécdota de Nélida. Estábamos en los años locos, fuimos a comer Alfredo Barbieri, Carmen Barbieri. Bueno, viste que en la época se usaban esos pelucones como usaban las hermanas Ponta, ¿con algo? Sí. Bueno, todo pelo. Y Nélida estaba sentada al lado mío y estaba Ever Lovato y Alfredo Barbieri. Entran dos minas descomunales, que no sé quiénes eran, con unas pelucas que les llegaban hasta el techo, ¿viste? Entonces Nélida me mira así, como te miraba ella, y me dice, ¿a vos te parece? Yo me mato trabajando, dice, me rompo el orto, perdón por la palabra, me rompo el orto trabajando, y me hacen una notita así, estas dos no saben hacer nada, y le dan 6 páginas. ¿Te parece qué injusta que es la vida? ¿Y quién eran? No sé, eran unas vedettes en ese momento que, bueno. Claro, como figuritas. Claro, eran modelos, ¿viste? Modelos. Pero dijo, yo me mato trabajando, y a esta le hacen, estas dos que no saben hacer nada, le hacen 6 páginas. A mí me hacen un recuadro así, es muy injusta la vida. Bueno, eso, viste, como anécdota, ¿no? Y cuando estaba en La Mariposa en el Maipo, que fue su última revista, venía Martín de Cruz Roja, se la ayudaba a calzarse los zapatos, y venía Martín de Cruz Roja y le ponía morfina para poder trabajar. Y ella accionaba su sonrisa mecánica, se abría el telón y salía. Y yo digo, yo no sé cómo hace esta mujer, cuando la levantábamos, cómo hace esta mujer con los dolores que tiene para trabajar. Bueno, pero eso habla del profesionalismo, porque... Vos eras muy parecida a Nélida. En esa época, ¿en qué sentido? En el baile, en todo. Bueno, sí. Alguien llegó a decir que podía haber sido la sucesora, pero... Totalmente. Bueno, nunca lo sabré. Ya pasó. Pero el profesionalismo de esa época, de todos, porque yo recuerdo... hacer funciones, por ejemplo, un domingo, empezar la función con decirle a los bailarines, sosténganme porque me estoy cayendo, y tenía fiebre. Entonces iba al camarín y me ponían una inyección. Faltaba la segunda función. Entonces hacía la segunda función, medio en el aire, y bueno, un supositorio. Y había que hacer la tercera función, un sábado. Era una gripe espantosa, esas gripes con todo. Y la tercera función a la trasnoche y una pastilla. Me iba a mi casa, me acostaba y al otro día volvía al teatro a hacer las 3 funciones con gripe y con todo. Y una vez me tocó, que estaba trabajando con Vicente Rubino, yo hacía un cuadro musical donde no compartía con los bailarines. O sea, tenía los bailarines, pero bailaba sola. Y donde yo vivía tenía un... Metí el dedo en una polea y me corté el hueso de la punta del dedo, me lo corté, se me rompió. Sí. Entonces me pusieron una venda enorme, que estaba trabajando con Jorge Luz. Y a la noche dije, ¿y ahora cómo hago para bailar? Entonces, todo el baile con la mano puesta acá en la cadera. Movía una sola mano, pero la otra no la movía. Y en el sketch que tenía con Jorge, que me tenía que poner un vestido él en el escenario, era tal el dolor que la gasa y el algodón llegaban hasta acá. Y yo metía el dedo y sentía un dolor que parecía que me desmayaba, pero era como que no pasaba nada. Como que no pasaba nada, o sea, mucho respeto por el público. Además, el escenario cura. Absolutamente. Vos estás mal, salías del escenario, te olvidas. Recordar también, Claudio, recordar también a los bailarines. Los bailarines, esos coreógrafos maravillosos que tuvo la revista. Ricardo Ferrante, que fue con el primero que trabajé allá por el 75. Eric Cepeda. Esos eran coreógrafos. Bueno, yo también puedo contar una anécdota, sí, con supuesto, los bailarines. Los hermanos Campanini. Los Campanini, Alberto, Campanini. Del Teatro Colón. No. Venían de los clubes de barrio, del campeonato de rock and roll. Oíme, ¿y quién era bailarín del Maipo? ¿No era José Musi? Que hoy es la Vanessa Show. Claro.
Que debutó en el Teatro Nacional. Ah, mira. Claro, esa debutó en el bueno, ella bueno. Era un hombre grandote, debutó alto. La potra. La revista del 68, que era Corrientes, casi esquina. Champs-Élysées. Ahí debutó como bailarín. Edmundo da Cruz también. Edmundo da Cruz, que era toda bailarín. Recuerdo para mi gran amiga Lynn Allison. Bueno, que está en Inglaterra, que me escribió hoy para saludarme. Te cuento la anécdota de los bailarines. Coco Lema, que hace poco nos dejó. Ay, no hablemos más. Jorge Ayer. Bueno, pero estamos recordando. O sea, son gente que fueron. Ah, pero, si nos tenemos que fijar en la pared de la cosa, ¿me entendés? Somos cuatro momias vivas nosotros. Sí, más o menos. Y sí, porque somos. A ver, el otro día estaba mirando una foto, están todos muertos en la foto. No hay nadie, el único está. Bueno, hablemos de otra cosa. Por eso te digo, en la pared que está ahí. Hoy me sacaron, a mí me dieron permiso en el panteón. ¿Me dejás? Claro, ¿me entendés? Vamos a parar todos al mismo lugar. Voy a contar la anécdota con los bailarines. Resulta que estábamos por estrenar una revista y estaba Telma Stefani de Vedette. Esta sí te va a gustar. ¿Quién estaba? Bueno, gracias. Con Pacheco y Portales. Sí, exacto. Era el debut de Telma Stefani. Era el debut de Telma. Entonces Telma tenía su carácter también, y ella era yo. Ella ensayaba primero, ensayaba segundo, ensayaba tercero, ensayaba cuarto, ensayaba siempre, y cada vez que a mí me tocaba ensayar. No tenía, ya eran las 5 de la mañana porque ensayábamos después de las funciones, o sea, no era que ensayábamos a las 3 de la tarde. Terminaba la función a la 1 o a las 2 y a las 5, y ahí ensayar hasta las 4 o 5 de la mañana. Y yo tenía un cuadro, era muy bonito, pero lo habíamos, estaba, digamos, como dividido en tres partes. Una parte se abrían unas puertas, otra parte tenía que subir unas sillas, y nunca lo había podido ensayar completo. Porque nunca había tiempo, siempre, no, primero el ensayo de Telma. Bueno, va a ensayar Telma. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando fue el ensayo general, yo dije, bueno, ahora sí, voy a ensayar mi cuadro completo. Se ensayó lo de Telma, se pasó la hora y mi cuadro no. Los bailarines, eran 12 bailarines, sí. Me acuerdo. Una espectacular. Me acuerdo que estaban como, ¿qué hacemos? Y yo les decía, chicos, ¿cómo hacemos? Porque no podemos, o sea, termina esta parte y no podemos ensamblar con la otra, ¿cómo hacemos? Me dijeron, Katia, no te preocupes que nosotros te vamos a ayudar. Y para los que no saben, cuando uno baila cuenta los tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, empezó el cuadro musical y todos, eso no me voy a olvidar jamás en la vida, los 12 contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora sigue, y si pasaban la coreografía entre ellos, uno, ahora viene lo de la silla, quédate tranquila, porque hacían como una escalera con las sillas, que era difícil porque se podía caer, me podía caer yo. No te preocupes. Toda la coreografía la contaron del principio al final. Del principio al final. Y a mí me quedó ese compañerismo, esa fuerza, esa profesionalidad, me quedó grabada para siempre. Para siempre. Porque dije, no te preocupes, tu cuadro va a salir. Y salió. Eso es lo que quería contar de la dedicación. Del profesionalismo y del respeto por nosotros mismos y por el público, porque una vez también salí con un zapato que me pinchaba el dedo y tenía un alfiler clavado en la punta del zapato y yo tuve que seguir bailando y no podía decir nada, ya está. También se hacían unas bromas. Ay, las bromas del fin de... Te voy a contar las bromas de Pepe Arias. Otro grande. A ver. 1962. Estábamos en el Maipo, hacía el monólogo. Entonces él le hacía mal el mastic. Se ponía un bigotito, entonces dejaba el mastic entre caja, el mastic con el pincelito y el bigote. Entonces él, cuando llegaba arriba, están abajo el Maipo, se ponía el mastic y se pegaba. Bueno. Cuando bajaba decía... Muchachos, viste cómo hablaba Pepe. ¿Ustedes en el escenario no sienten olor a mierda? Entonces dicen, no. Marrone, Barbieri, Pelele, era una compañía
estaba Aníbal Troilo, me acuerdo. No, yo cuando subo al escenario olor a mierda, y ay, mierda. ¿Sabes lo que habían hecho estos hijos de puta? Había un gatito. Entonces juntaron la caquita y le pusieron en el bigotito a Pepe. ¡Ay, no! Cuando él subía, se pegaba el bigote, sentía el olor a mierda. ¡Hijo de puta! Le dijo. Que en aquella época no se decían muchas malas palabras, pero era gracioso. Sí. El olor a mierda. El primero que dijo la primera mala palabra en el Nacional fue Adolfo Stray. Sí. En el año 67, que casualmente estaban haciendo, si no en Maipo, no en revista, porque que lo no clausuraron había, no los teatros. ¿Te acordás? Mm. Que lo clausuraron el Nacional y el Teatro Maipo. Una clausura porque, a ver. ¿Por la si, mala palabra? ¿Eh? No, porque, qué sé yo, viste, la Municipalidad de Vino clausuró los dos teatros, pero fue una cosa de 24 horas. Después levantaron la clausura, pero... Me parece que dijo hijo de puta. En un esque con Nélida Roca, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero había cosas... Vos no sabés, en la revista del 75, yo trabajé, Marrone decía, estaba saliendo con Mimi Pons. ¿Quién? Alberto González. Con Señor y mi tía Susana. Empezó a salir diciembre del 74, que se venían una vez por mes. Entonces, estaba saliendo con Mimi. Y bueno, y mi tío le llevaba con 25 años a Mimi Pons. ¿Viste? Y que Lucy, la madre, ¿te acordás de Lucy? Sí, la mamá. Bueno, no querían saber nada, pues ya había debutado en el Maipo. En el si me escucha, me mata, Mimi. En el 65 tenía 18 años, 19. Y entonces ¿qué fue? Ahora se me fue la cabeza. ¿Qué era lo que? La pastilla, viejo, la pastilla. La pastilla. Bueno. Increíble, yo debuté. Empezaba a salir con González. Ah, que le de 75. Bueno, y le decía cada barbaridad esa a Mimi. Dice, esta es la mujer del empresario, mirá, por 30 pesos lo que te vas a comer. Entonces salía Mimi y dice... yo hacía un sketch con el Marrone, Olmedo y ella. Entonces, Olmedo, si él se olvidaba la letra, que él se había olvidado, nos pegaba. No, ay, negro, no estudiaste, me decía. Era él que no sabía la letra. Yo sabía el pie, el mío, el de Mimi Pons, el de Norma Pons, el de Marrone. Entonces Marrone salía, entraba Mimi así, con una vestida con un deshabillé bastante tijera de ropa, ¿no? Entonces, yo soy la reina del Nilo. Una guarangada le decía, que no te puedo explicar. Yo soy la reina del Nilo. Si vos sos la reina, lo que serán las putas, le decía. Momentito, ¿eh? Era en Marrone. Si vos sos la reina, ¿cómo serán las putas? Callate, que la tenés más ancha que la avenida 9 de julio. Vos no sabés las barbaridades que le decía a mí. Un momentito, yo soy una señora. Yo no sé dónde, vos sabes de hombres, de paz, de mujeres, de lesbiana, de esto, de aquello. Y mi visa hacía la que se enojaba, se salía de letra, ¿viste? Pero le decía muchas cosas feas, Marrón, que era... viste que él siempre salía y le decía a la gente, a ver, ¿qué quiere? ¿Verde o familiar? O familiar. Entonces, bueno... El de los porotos, el que tenía más. Claro, éxito. Entonces una vez le cuenta, sale y dice que un señor viejo de 90 años va al médico y le dice, doctor, yo tengo 90 años y mi señora tiene 89 meses. ¿Hacemos el amor todos los días? ¿Es bueno o es malo? No es bueno ni es malo, es mentira. Ese era el chiste más... Claro. Yo trabajé con Marrone muchísimo. Muchísimo, ¿sí? Trabajaste. Mucho, mucho. Muchas giras hiciste. Pero nunca le oí decir una mala palabra en el escenario. Nunca. Hacíamos nunca, que Susana, no te olvides que estoy sorda. Que nunca le escuché decir a Marrone una mala palabra en el escenario. No. Eran sus gestos nada más. Claro. Eran sus gestos nada más. Pero hacíamos aparte... un skate. ¡Cállate! ¡Carajo! Bueno, ¿sigo? Bueno. Hacíamos un skate llamado El Palo del Amor. ¿Vos estabas en esa revista? ¿En cuál? En esa que se llamó El Palo del Amor, que estuvo Vittorio Gassman viendo, ¿no? Vino a la platea. Bueno,
Y vos sabés que el palo de la mujer era un palo que se lo vendía a un tipo, a Marrone, que era el mucamo. Y yo era la mucama y Juanita la señora de la casa. Entonces ese palo estaba con un forro. Entonces dice, este es el palo del amor. Toda persona que usted agarre y se quiere hacérsela, usted con este palo la va a conseguir. Y si como yo lo tengo y a vos no te pasa nada, ¿no? Porque tiene que sacar el forro. Entonces entraba yo, que era la mucama, y le decía, vaya a barrer la vereda. No, usted es la mucama de afuera, tenés que barrerla vos, no sé qué me decía. Y yo le decía, asqueroso, no me toques, sucio, no me... Y de golpe sacaba el forro. Y yo decía, ¡ay, haceme todo, tírame a reventarme! ¡Ay, la tengo! Dejaba el palo. ¡Ay, no me toques! No me... Era divino. Creo que fue el sketch... Se llamaría como la picareta. El sketch claro. Más lindo que yo hice en el Maipo fue ese. Vos sabés que Susana Rubio era apodada la bomba del Maipo. Voy a explotar en un rato, ¿eh? Era la bomba del... las revistas de la época la apodaban la bomba del Maipo en aquellos años. Y a Mimi le decían que era como una burbuja de champán. Sí. Le decían a los críticos. Ahora viste sí, que era. Mamita. Había dos críticos implacables en ese momento, que eran Berruti y Carlos Morelli. Sí. Y Salinas. Claro, que después se dedicaron a hacer función privada. ¿Tenés alguna anécdota picante, Katia? El director contar? De. Picante, del picante, Maipo, picante, de así. El mismo era Salinas. Bueno, en realidad es que mi personalidad es bastante personal, valga la redundancia, porque nunca me gustó que me faltaran el respeto. Jamás. Jamás. Pero jamás. Ni compañeros. Que me faltaran el respeto. Entonces recuerdo que una vez estábamos en el Maipo y yo estaba esperando para hacer un sketch y pasa un actor. Que ya no está más, pero no me acuerdo el nombre. Creo que era uruguayo. Acordate. Ya. No, porque ya no está. Y entonces yo tenía puesta como una pollerita. Entonces pasa y me toca así y me dice, ¡ay, qué linda pollerita! Hice el sketch, terminó el sketch, me fui a los catacumbas de los túneles, fui hasta el camarín y le dije, fulano de tal, que sea la primera y la última vez en tu vida que me haces este tipo de broma. Pero también se lo hice a Vicente Rubino. Mirá vos. Estábamos de gira con Hilda Mayo. Sí, o Calcuta los Nostros. Exacto. Y hacíamos un sketch. Era el sketch. Entonces se le ocurre agregar... Marito Fortuna, hijo. Se le ocurre agregar a Vicente Rubino... agarra el pantalón y dice, mirame el pajarito. No estaba en la letra. Entonces, cuando bajamos terminamos el sketch, no sé qué, le digo, Vicente, perdóneme, pero usted nunca más me falta el respeto en el escenario, porque si usted me falta el respeto, yo me voy. Me doy media vuelta y le dejo plantado. O sea, era como que ella hablaba de cuando le festejaron el cumpleaños arriba los técnicos, y a veces, me acuerdo que creo que fue en la revista de Telma Stefani, comíamos mucho. Yo comía, porque por suerte tengo un físico que sí. No engordo. Entonces comía antes de la función, entre las dos funciones, con Jorge Luz íbamos al camarín, y me acuerdo que me habían regalado un ramo de flores en una copa que parecía de coñac. El florero era como una copa de coñac. Y ahí poníamos todas las bebidas y llevábamos tortillas de papas, milanesas. No es que picábamos, comíamos. Y los sábados, como la función de trasnoche había como una hora de tiempo, los de técnica me invitaban a la terraza a comer asado. Y después salía de ahí y nos íbamos a... ¿Cómo se llamaba el restaurante? ¿Famoso? Edelweiss. No, el que Fechoría. Estaba en Fechoría. Nos íbamos a Fechoría. Estaba en la Avenida Córdoba, al lado del sanatorio. Nos Walter. Íbamos a Fechoría y entonces yo ahí, después de haber comido, antes de la función, durante la función, después de la función, un plato de ravioles a la gauchito y me tomaba una jarra enorme de clérico. Pero no engordaba nunca. Si bajaba 2 kilos por noche. Bajaba 2 kilos por noche. Por el baile. Ahora me vine gorda. Cuando hice la revista, la temporada con Etel Gogó y Etel Rojo,
yo era segunda, ellas eran primera, yo segunda. Entonces terminó la temporada, pero la revista seguía, o sea, los números musicales seguían, eran los mismos. Y yo reemplazaba a las dos. En el cuadro de una la reemplazaba y en el cuadro me cambiaba de pies a cabeza en 30 segundos. En 30 segundos me sacaba la bikini, me ponía, uno tenía uñas como unas uñas de metal, un sombrero. En 30 segundos, yo siempre decía, si algún día estoy en el teatro y gritan incendio, la primera que está en la calle soy yo, aunque esté en el último lugar, porque la velocidad de la claro. Cuando debuté como cuando debuté como primera vedette en el Nacional, que Nélida había impuesto la moda de cambiarse de ropa en cada cuadro, había que cambiarse. Los primeros días tenía cuatro personas de las modistas que estaban allí ayudando para ayudarme a cambiar. Petty Peskov, ¿te acordás? Petty. Que era la esposa de Carlos Apetti. Para ayudar a cambiarme. En una semana me sobraba el tiempo. Pero me tenía que sacar toda la ropa y poner toda una ropa nueva. Es impresionante el training y eso lo da la dedicación. Eso lo da el profesionalismo, eso lo da el respeto. Porque decir, yo soy bebé y hablar y no hacer no sirve, creo yo. Totalmente. Katia siempre fue muy seria, muy seria. Hacíamos gira. Contame, mamita, que vos tenés para contar. Vos tenés mucho para contar. Sácate el pelo. ¿Eh? Sácate el pelo de la oreja. No, no es el pelo. Capaz que tenés cera en el oído, probablemente. ¿Qué pelo? Tiene que te la sacar. Es terrible. Sí. Por eso no hablo, porque no me escucho, no sé qué contestaste. Yo tengo tantos recuerdos tan bonitos de cuando yo empecé, tenía 17 años. Mira vos. Que fue por acompañar a mí. Yo digo, uno tendría que hablar mirando para allá, ¿no? No, igual que te escucho muy bien. Ay, porque me estoy como de costado, estoy tan incómoda. Al revés, mueve la silla. Mirá todo el tiempo tu cara, Claudio. Ay, esta noche vas a soñar. Que yo empecé en el teatro por acompañar a mi hermana. Ella fue una gran actriz dramática. Qué loco es todo. La llamaron del Cervantes. Y mi papá no la dejó. Y mi hermana se la bancó. Un día va a comprar un disco, que parece que en la esquina donde estaba el trujollero relojero. Ahí, Carlos Pellegrini Corrientes. Claro. Ahí había, vendían discos. Y mi hermana, que fue una mujer hermosísima, que es Susana. Sí. Divina. La conoció bien, hermosa mujer, por dentro y por fuera. Y estaba comprando un disco y entra Barbieri y le dice, mi amor, con ese lomo que estás comprando un disco, vení que te estoy llevando a presentarte a Petit para que debutes como vedette. Qué increíble. Qué bárbaro. Y mi hermana fue. Al otro día dijo que sí, no había ensayo, no había nada ahí. Le dijo, mira papá, en lo que a mí más me gustaba me dijiste que no. Así que yo ahora te tengo que decir que voy a trabajar de cualquier manera. Y así fue. Con la condición que yo la tenía que acompañar. Así fue, bueno, sabías eso, ¿no? La menor. Así fue. Todos los días. Primera, segunda, los sábados, los domingos, tres funciones. Yo ya sabía todo. Aparte, siempre fui un despiste, una colgada toda mi vida. Y yo me quedaba mirando de las entrecajas. Todas las coreografías, todo eso. La época de Nélida. Nélida Roca, divina. Y un día me dice Petit, vení para acá, piba. A ver cómo venís de gamba.
Y yo digo, yo no le voy a mostrar ninguna gamba. Me ofendí muchísimo. Y pasó el tiempo, ponele, qué sé yo, un mes más. Y yo un día me replanteé. Digo, estoy acá. Llego a las 8. Los sábados iba, no sé, a las 2 de la mañana. Y yo me voy sin un mango. Eso era lo triste. Y dije, ¿qué hago? Entonces, no. Voy, pido hablar con Petit. Y le digo, ay, Petit. Ahí me hice la gatita. Ay, Petit. Le mostraste la gamba. Un día, cuando usted me dijo que le mostrara las gambas, que yo me enojé, que no sé cuánto, y le dije que no, bueno, ahora le digo que sí. Y debuté sin ensayar. De tanto que tenía visto, más o menos sabía. No en todos los cuadros musicales, por supuesto, el primer día. Y me largaron. Y yo una atrevida, atrevida, pero siempre me ponía delante de todas, no obedecía. No, nunca iba a estar en la fila de atrás de las coristas. Me ponía delante con todas las vendas y era como, ¿qué hace esa piba acá? Una cosa así. No sé cómo me aguantaron. Y de a poquito, entonces, tenía ganas, aparte, qué sé yo, en esa época, en esa época, que Susana no me deja mentir, era impresionante lo que se filmaba. Toda la época de Amelita Vargas, de Barbieri, de Pelele, Blanquita, Blanquita Amaro. Era cada, no sé, yo siempre estaba ensayando. Y encima en el, perdón, en el Tabarís. Hacíamos doblete en Tabarís. No era teatro, era... ¿Me escucho? ¿Cantaste algo? No. No, que el Tabarís no era teatro, era boat. No, claro, eso es lo que voy a contar. Iba, ahora, vino, contalo, Susana. Vino el... Bueno, vino el Alicán, Corlita Hayward, todo venían, pero vino... Venían personalidades. Sí, eran... Estaban las coperas famosas de todas partes las del mundo. Las coperas tenían... de acá hasta acá, oro. Eso los veía yo y me quería... Porque hacían mucho dinero. Y ellas mandaban los regalitos a los clientes, por ejemplo. Yo llegué a tener una colección de peluches. Ay, los peluches. Impresionante. Sí, era lo que mandaban. En el primer piso había una vitrina enorme, así como si fuese esa biblioteca. Y ahí todo jirafa, las negritas, el muñequito, el osito, el perrito. Era impresionante. Y ellas les hacía comprar a sus clientes esos juguetes y nos mandaban el camarín al camarín. ¿Te imaginas yo? Después los devolvíamos. Lo máximo que había tenido era una muñeca de trapo. Y encontrarme con todo eso, yo estaba alucinada con todo ese mundo, ¿no? Además, filmábamos a cada rato. Hacíamos la voz y el teatro. Sí. Y si mi papá ganaba, por ejemplo, 200 pesos, yo estaba... como en 800. Y un día me dice, ay, ¿no querés hacer desnudo? Me dice, Petit. Y yo, y tu raspe también era tu raspe, sí. Y yo dije, me miraba. Y yo, pero si es lo mismo. La piel de acá que la piel de acá. Porque el brazo lo puedo mostrar, mis pechos no. Y tenía unos pechos alucinantes. Claro. Los pezones que me miraban. Era impresionante, era como que daba una vuelta a mi pecho. Qué bonito, realmente qué pechos tuve preciosos. No te los muestro ahora. ¿Viste que? No, a mí me dijeron por la Venus de Milo, sí, en el Maipo. Mía, pero fue tan linda, mi vida fue muy linda. Y respecto a lo que decía, perdón, Katia, que te estoy dando la espalda. No, por favor. Respecto a lo que estaba diciendo Katia, yo no sé si por eso fui tan querida por los cómicos, porque siempre los dejé ser y nunca les llamé la atención por nada, si se equivocaban o no.
nunca me faltaron el respeto. Igual que por Cel, nunca me faltó el respeto. Es la verdad. Me trataba como una diosa, inclusive el gordo, qué inteligente. Me dice, Pochi, cuando vos llegás, a mí hablame en portugués, porque yo en poco tiempo voy a estar hablando en portugués. Digo, sí, gordo, no tengo problema. Ahí llega, ¿cómo tal? ¿Cómo va? Y un Jorge, de aquí. Yo no creo que al mes, pero de verdad lo digo, él hablaba como yo, igual. Sí, muy inteligente. Y en el teatro, el boletero, cuando había turismo brasilero, decía, hagan el sketch en portugués porque está lleno de brasileros. Se daba el lujo de hacer el sketch en portugués. Claro, cuando hicimos la última revista, ¿te acordás? La última revista que hicimos con él, que estaba Calabró también. Claro, bueno, ahí debutó Calabró, ¿no? Claro, debutó Calabró y La Chona. Calabró, que la coca no salió de ese camarín no, nunca. Lo cuidaba con una escopa. ¡Ay, claro! ¿Cómo lo cuida, Guillermo? Hola, mi amor. Ni lo tocamos, mira. Un señor era Alfredo Barbieri para trabajar. Ahora, es lo último, te juro que no habla más. Sí, seguí, seguí. Otro personaje adorable, Altavista. Qué linda persona. Que también hizo tu Maipo. Sí, la revista del 68, le encantamos la 40. Placer. Y yo, pero ¿qué hice en televisión? Era los... Alberto los y Susana. Los fanáticos en Canal 11. Y Alberto y Susana. Con un elenco, sí, Alberto y Susana también. En el 80, con Susana Jiménez Olmedo. Un elenco que era impresionante. Nelly Beltrán. Uy. Julia von Grolman. Qué lindo. El libro era de Bellisi. Y ah, cuando mira. Yo tuve que. Pedro Quartucci. Ay, ¿cómo se llama? No. Cuando me dijo que estaba Altavista. Yo me moría porque era mi ídolo de mi juventud. Mi ídolo era Altavista. Un ser maravilloso, un romántico, donde el día del debut te mandaba flores. Y yo, ¿qué puedo hablar de flores? Si en un debut, en el Maipo, creo que Susana es testigo, recibí 26 canastos de flores. Mirá que más que un debut, parecía un velatorio. O sea, lo mío, el teatro para mí fue mi vida, sigue siendo en el recuerdo. Para mí el Maipo es mi segundo hogar, ¿no? Claro. Buena, no me tocó nadie jodido. Qué admiración. Perdón, mi amor. Y por la belleza de la mujer. Sí. Yo siento que eso lo hemos perdido. Totalmente. Sí, ¿no? Y hemos perdido una cosa maravillosa. Porque eran reinas. Vení, Mónica. Vení, sentate vos. No, vení a hablar para el público, de verdad. No, es que me decís muy poquito. Una gran actriz de comedia, la señora Mónica Gonzaga. Bueno, yo no fui vedette porque mi madre no me dejó. Me decía, yo no quiero que vos seas Susana Jiménez que anda con todo acá afuera. Cuando fui al psicólogo y le conté, me dice, su madre la cagó. Porque Susana está llena de plata, de éxito, de fama. Y usted, por no mostrar las cosas de acá al costado, mostré todo. El traste era para arriba todo el tiempo. 10 años mostrando el traste. Pero yo las escucho toda esa época y estoy muy informada de todo lo que pasa ahora y todas estas cosas feministas que apoyo. Pero en ese camino... de un lado al otro, mira el respeto que cuenta acá, que tenían por vos, porque vos lo imponías. Sí, sí. Tal cual. Vos imponías el respeto, yo no creo que te dejaras tocar ni manosear ni nada. Jamás. Y esta cosa así tan brutal de cambio, veo que no hay esa admiración a la mujer bella, no hay esa admiración a la cosa femenina. A la diosa, a la reina que había en la revista. Se perdió una cosa muy importante. Sí. Porque esa sensualidad de la revista. Sí, no. El público la tomaba y tenía su feedback, como dicen, su devolución. Es verdad. Y era muy importante. Y yo creo que no tiene nada que ver, que yo voy a una playa y tengo una tanga o ando así. No tiene nada que ver.
pasa por otro lado. Creo que las sí. mujeres que nombraron eran mujeres sensuales desde el alma, ¿no? Sí. Nelly Roca, Nelly Lobato. Exacto. O sea, y eso es lo que siento. No se cosificaba a la mujer. No. No se le faltaba el respeto. No. Eso es lo que imponían los contratos, como lo impuso los porcentajes Nelly Roca. El tema de los porcentajes los impuso Nelly Da Roca. No, sin Nelly Da Roca. Sí. Nelly Da Roca fue. Con Stray. Que después los demás teatros se tuvieron que adaptar. Los del Maipo tenían los pelos así, ¿viste? Porque había que pagar. No sé cuánto cobraban. Perdón, que yo me perdí totalmente. Los porcentajes de las vedettes. Claro, y claro. Eso fue el porcentaje, ¿sabés cuándo nació? Con Nelly Da Roca. Cuando ella se fue afuera. Claro. Sí. Y Betty había perdido mucho capital, no sé con qué espectáculo. Sí. Y entonces dijeron con Stray, ¿qué estás viendo por otro lado? No, me pasó un millón. Pasaron dos chongos por eso. Qué tupé, ¿eh? Estaba como la otra. El tupé de salir con la pierna al aire. A los 80 años, la quiero. Se cree que están los 80, mirá. 83, dije. 83. No, es muy divertida la Rubio. Aparte, también, nos conocemos hace muchos años. Esto que se llamaba, creo, la picaresca. Y sí. Y el humor. Eso. Como el medo, que no te cuando se. Muy poca gente lo conoció. Cuando se prendía esa lucecita de la cámara, el gran Alberto Almedo. ¿Querés que te cuente una anécdota de Almedo? Mira, debutamos. Sí, es graciosa, sí. Sí, es graciosa. Por favor, por favor. Debutamos en el Maipo con la revista Aleluya Buenos Aires, que era el 50 aniversario de la revista, la primera revista que yo hacía. Y entonces, bueno, vienen las hermanas Pond con guardaespaldas, unos tipos con unos músculos que. Todos muy musculosos. Entonces, ay, mirá, le dice Olmedo, dice, ahora se creen estrellas, vienen con guardaespaldas. Pasaron los días y Olmedo aparece con dos tipos que eran súper musculosos. Entonces, yo le digo, ¿qué pasó, Alberto, que vino con esa, con la custodia, no? No, desde ahora, chicos, tienen razón. Hay que poner guardaespaldas. Porque anoche cuando salí, me metieron tanta mano. Uno me tocó la cola, el culo, dijo. Otro me sacó la riñonera que tenía delante. Otro me sacó la bandonera. Desde entonces, hay que poner guardaespaldas. Y fue muy cómico porque, viste, Olmedo no era como ahora que las figuras vienen al el remis a buscarla a los teatros. Él se colgaba del camión de la basura por Esmeralda. Y te imaginás los basureros chocho, era la cosa franca y frontal. Era, no sé, íbamos a comer a Edelwell, entonces venía toda la gente. Y él se iba a la última mesa. Entonces, ahora, chico, ya está pagada la cuenta. ¿Quién la pagó? Olmedo. Sí. Siempre. Porque al gordo le costaba. Le costaba. El gordo sacaba no te pagará una moneda, no, pero no te pagará nada. Y un día le dice a Olmedo, ¿qué tenés el bolsillo en reparaciones vos? Es que no metés la mano nunca para agarpar, le dice. Tuve el honor de trabajar con Olmedo en Rosario. Soy rosarina. Sí. Y con un señor que éramos los rosarigacinos. Sí. Trabajaba yo, otra chica que era la hermana de Fontana Rosa, y Raúl Peralta, que es Raúl Lavie. Claro. No éramos nadie. Hacíamos un esquema, íbamos por todos los clubes de Rosario, pero los más tirados, nada del provincial ni nada de eso. Club de barrio. Me acuerdo que un día, Alberto, no sé, no fue nadie porque llovía, hacía frío, y habíamos ganado ponerle 3 pesos cada uno. Entonces Raúl le dice, métetelo en el orto, le dijo al tipo. Y si ustedes no lo quieren, muchachos, dijo Alberto. No, la verdad, yo sí. A mí me hace falta porque yo duermo debajo del escenario del Club Libertad. Mirá vos. Y era un gran hombre
y era tan gracioso, pero tan respetuoso. Sí. Y bueno, después la vida me trajo a mí. Bueno, nos vinimos juntos y él trabajaba de tiracables en el Canal 7. Claro. Y ahí yo lo conocí a Pancho Guerrero. Ah, y eran amigos de Rosario ellos. Y bueno, y Juanito Belmonte también. Claro, y Juanito Belmonte, que trabajaba de mensajero del Correo Central. Y un día, bueno, no lo vi más, voy acá al Tronío, no me acuerdo, y veo que tiene un traje gris todo bordado. Era el traje de cartero que él se lo había hecho español. Le afanó el traje al Correo de Rosario y se hizo el traje de español. No, era increíble. Otra persona que Susana, me clavó. ¿Cómo venías a trabajar? ¿Por qué no te llaman? ¿Por qué no hablas de estas cosas? Oíme. Pero yo el otro día estuve la con la tertulia, la cosa pícara. No, trabajé con Piazza, yo trabajo con Piazza, desfilo con Piazza. Estuvimos en el auditorium del Parque Centenario, que desfilamos 4 veces del Maipo. Fue de Tita Coel, María Rosa Fugasoyo y La Turca. Y muy lindo fue. Me llaman, y yo, aunque sea los tumbo, la vieja va. Vieja no, adulta. No digas vieja. Una señora mayor. Los trapos. Yo creo que es cultural el tema de que las mujeres pareciera que envejecemos antes. No, es que acá que no te llaman. No envejeces, creces. Eso pasa acá. Sí. Y no hay trabajo para las mujeres grandes. Sí. No. Lo que pasa es que te quieren poner de abuela. Pero nosotros poner... Entonces nos reunimos las 4 y empezamos a contar estas cosas. Y no me digas que no es lindo. Es lindo. Y ahora que se puede decir toda la mala palabra que quiero, lo puede decir. Ahora vamos a hacer un espectáculo con Piazza, que Piazza con su esposo Walter Vázquez, los dos van a hacer. Uno se llama Concha Flores y la otra Pepa Vázquez. Y yo, ella de mujer, bueno, yo también de mujer, por supuesto, soy mujer de verdad. Y bueno, y vamos a hacer un tipo Las Alegres Comadres del Barrio, que era una obra que hizo Leonor Rinaldi, Olinda Bozán, Pepita Muñoz y Pierina Di Alessi. No tenían libreto ellas. Decía, ¿de qué hablamos hoy? Hablemos del puchero. Bueno, y estaban las 4 sentadas en un patio, era como un patio, y empezaban a hablar de puchero. Y vos le ponés camote, y si no, para mí me gusta más la morcilla, decía la otra. Y ahí salían unos diálogos tan graciosos. Bueno, Olmedo, todo lo de televisión, y sí. Yo jamás recibí claro. Un libro. Y bueno, yo como... Era, siempre estaba durmiendo. Hugo Sofovich era sí. Así, levantaba la cabeza y le decía, y sí. No, ella se fue a navegar. Que estaba Susana Traverso, ¿te acordás? Y vos la tenías que seguir. Se fue a navegar. Ah, bueno, y empezaba, y ahí era todo improvisación. Yo no lo vi al negro con un libro jamás. Claro. Marrone también, Marrone era así, Marrone improvisaba muchísimo. Esa gente que... Sí. Ve que... Yo digo... Que tiene impronta escénica. Sí. Vos que sabes más o son, no sé. Sí. Este lugar que es muy ameno realmente, es como... El maipito chiquitito. ¿Y ustedes las maiperas? Che, ¿la están pasando bien? Sí. Ah, porque parecen pintados algunos, ¿eh? Una vez al menos se podrá hacer, porque mirá que hay gente de la revista todavía, por suerte. Sí, sí. Dios gracias. ¿Estaría bueno? Ay, sí, estaría bueno. Una vez sí. Al mes. En el Maipo van a hacer una revista. Vencía gorro. Pero Lino Patalano cambió la esencia de la revista. Iban a hacer una revista, me dice. No, ya no. Con Dogor último... Rojo, Zulma, sí, pero... Mimi Pons, iban a hacer una revista, dice. Y Gogo que hablaba, viste, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero qué vamos a hacer? Si estamos todas viejas. No, vieja no está, está grande. Pero dice, ¿cómo vamos a salir desnudas nosotros que tenemos como 100 años? No, desnuda no iban pero, a salir. Pero a ver, podés. Pare. A mí me gusta más la charla. Podés charla, hacer de vez claro. Y con, salir con un vestido largo hasta el piso. De ahí sale como. De cada uno, ¿no? De ahí sale el sketch de la impronta de la. Es contar tus verdades, tus vivencias, lo que te gustó. Como hizo Zulma Fayad en Barbierísima. Mira, esa. Con la muerte de Gerardo Sofovich se terminó la revista. Y la muerte de González, Amador y Petit. No, pero eso antes. Pero ahora el último que quedaba. Era Rubio. Era en las imágenes. ¡Ah! Mi amor, para compartir. Tenías el pelo largo ahí. No, gracias, mi amor. Es el plumero de mi mamá. Ay, ni me acuerdo. 20.
Mira, con Honorio Cardoso y yo tengo una anécdota con el Ringo, ¿no? En Marabú. En el Marabú. Marabú. No, pero él no es Ringo. ¿Quién? Ringo Bonavena, ¿no es? No, Honorio. Honorio Cardoso. Pero del otro lado. Honorio, carajo. ¿Me escuchás? Mirá cómo se va calentando la cosa acá adelante. Va tomando color. Eso es Marabú. Parece Menem con ese pelo. Era Menem, yo no quería decir nada, era Menem, era Carlito. Mirá. Tiene razón, parece Menem. Ay, era la. Va bien, era excelente persona y compañero. Mi patito, mi patito. Que participe el público, ¿no? Si fueron, por ejemplo. ¿Quién fue de todos ustedes alguna vez a un teatro de revista? Y acá hay gente joven. Mira, gente muy joven. Cuatro. ¿La revista de antes o la revista de ahora? Sí. No hay revista. ¿Cuánta gente de ahora usó la revista? No existe más la revista. ¿Cuál fue la revista preferida de cada uno? De cada uno de ¿la mejor? La que mejor. La preferida. Y para mí fue la revista que Ever Lovato me puso en el Maipo, que en vez el cuadro de la Cenicienta. Ay, perdón, una vez que perdías, no me di cuenta. Perdías el cuadro de la Cenicienta. Hay un y en rey vez de perder rey, el zapato, perdí el corpiño. Mirá vos. Y por ejemplo, a Daniel Fernández le encanta, dice que fue el cuadro más ingenioso que vio en su vida. Que yo te hacía la que comer. Canta, claro, la acordaba a comer, que sí, que cantaba. ¿Quién perdió su tien? ¿Quién perdió su tien? ¿Quién perdió su tien? Y la platea todo cantando. Qué cuadro hermoso. Que yo te decía, hay un rey en su reinado. Muy vergonzoso por su honor. Pues había violado a cuatro reinas el señor. Esa era la presentación. Sí. ¿Te acordás cuando hiciste en el Maipo la Venus de Milo? Que salías con. Sí, me dijeron porque tenía las tetitas más chiquitas. Claro. Antes. Después de mamantar dos varones. Después te crecieron. Viste que antiguamente a las vedettes le ponían, no voy a decir el nombre. Los panchos. No, le ponían repasadores. Era un pancho. Repasadores, le ponían. Y había una vedette que es muy famosa, no la voy a nombrar. Nómbrala. No, no la puedo nombrar porque es una falta de respeto. ¿Murió? No, está viva. Bueno, nómbrala. Después te la. No, la Helen Grant. No, la Helen Grant, que hablo todos los días con ella. No, esa tiene unas tetas así grandes. Sí, pobre Helen no pudo venir porque no se sentía bien de salud. Siempre se siente mal. Le tenían que. Estaba en la revista con Antonio Gasalla en el 79 cuando termina la Sebasofobi y le tenían que enrollar las tetas así. Entonces con el corpiño que tenía que ser muy fuerte, le ponían unas tetas impresionantes. Eran desopilantes. Los bailarines estábamos en el. Hacían pasarela con. Cada uno traía. No miento. Traía su grabador con la música. ¿Te acordás? Y sí. Bueno. Y cuando tenían que hacer Pepita, Angélica, que eran las vestidoras. No, Pepita y Amalia. Pepita y Amalia. Amalia. Hasta y bueno, viste que en el quinto piso del Maipo estaba el taller. ¿Sí? Que llegaba. Hugo González. Claro, que llegaba González y las chicas estaban tan cansadas que tenían el Maipo en el palco segundo. ¿Te acordás? Sí. Y bueno, y las chicas lloraban en los debuts. Porque a veces se rompía la ropa. Y bueno, y cuando vino Antonio Gasalla al Maipo estaba histérico, le dijo, yo no firmo el contrato si no se va a Sofobi. Y bueno, lo tuvieron que indemnizar con $50,000 a Sofobi. Muchísima plata para el que hizo una revista que salía Claudia Lapaco, que venía volando del Super Pullman, como un pájaro, no sabes lo que era eso. Era una maravilla. Perdóname, Claudio, sí. Que me estoy acordando. Claro, éramos chicas de barrio, más barrio. La que más había estudiado era sexto grado. De ahí partíamos. Así que estábamos todas más que cómodas. Y me acuerdo, qué gracioso fue eso. ¿Y dónde están esos hombres ahora? Los regalos que recibíamos. Sí. Que Susana es testigo.
Yo tenía una suerte con los regalos. ¿Te ponían un coche en la puerta del...? A mí me lo pusieron. En el estacionamiento del Gran Rex. Y esa misma noche me lo robaron. Ah, mira vos. El mismo que te lo regaló. A mi mía, a mi mía el Maipo le entregaron un sobre. Claro, yo pensé lo mismo, pero no, porque el seguro después me lo pagó. Pero fue muy gracioso. Un sábado, ay, cómo era ese de... Muy famoso por San Isidro, que había piletas. Sunset. En Sunset. Me invitaron a almorzar. Almorzamos, todo divino. Y yo era virgencita, mi amor. Las cosas que me han pasado y que me han gritado también. Me hacían así. Me llevan a... estaba por Alcorta, CBA, no me acuerdo. Canal 9 estaba ahí y acá una agencia de coches. Que no sé, CBU, CBA, qué sé yo cómo se llamaba. Bueno, en Alcorta y Geli, ¿no? Estaba Canal 9. Almorzamos todo, nunca una insinuación, de nada, absolutamente. Me lleva a la agencia y era la época del fitito. Así que yo salí con mi fitito. ¿Qué hago? Lo primero que hice, me fui a Villa Urquiza a mostrarle el coche a mi mamá y a mi papá, que podían ser las 4 o 5 de la tarde. De ahí me fui, que estaba con Nilda Mayo, me acuerdo. Teníamos un programa en Canal 13. Hilda, que éramos muy amigas, pero muy... La extraño un montón. Yo también. Y se quedó a dormir en mi casa, que yo vivía ahí en Beruti y Agüero, porque teníamos ensayo en un programa de Canal 13. Así que el coche, yo no tuve tiempo de hablar con ninguna cochera. Yo lo dejé ahí, en la puerta de mi casa. Y cuando me voy, ¿dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? No estaba más el coche. Así que fuimos a Canal 3, grabamos lo que teníamos que grabar, después apareció el seguro. Así que no sé si me lo robó el mismo que me lo regaló. Seguro. Y así de esas, sí. Un montón. Bueno, yo un día recibí una canasta con zapallo, choclo, batata, tomate. Sí, en serio, una canasta llena de verdura. Y yo en esa época vivía... Muy vegetariana. En un hotel vivía yo, en Carlos Pellegrini, Córdoba. Carlos Pellegrini, 865. Bueno, digo, ¿qué hago con esta canasta? O sea, la llevo a la... Era como una familia, era una pensión, no era hotel. Bueno, entonces me dice Jolly Logan, otra vedette que ya tampoco Jolly está, Logan. Jolly Logan. Mirá lo que hay ahí. Y había una caja, ¿la abro? Un medallón de oro así, con un molino que era todo de rubíes, abajo el tipo todo de brillantes, divino, entre la verdura. Y yo la quería tirar a la basura. No, pero de eso era terrible. Era esas cosas que ahora no creo que existan, esas cosas así. Valentín Weisman se llamaba el que me la mandó. Y nunca me tocó ni un pelo. No, porque yo me depilaba. No sé qué pasaba, porque a mí tampoco, de todos los regalos. Claudio, no sé si te vas... ¿Me dejás contar algo más? Por supuesto. Cuente, mi querida. No, decime si me estoy pasando. No, por quisiera. Favor, contá. Ustedes son las protagonistas. Yo, la historia más linda que tengo, también, una historia media parecida. Había, no sé, por San Isidro, esas casas de té. La casa de té de la Luna de Agosto, se llamaba. Un lugar El Hirondel. Hirondel. Ah, mira. Bueno, y yo tenía, ya estaba en el teatro, creo que fue un martes, una cosa así. Yo no sé si porque me veían tan nena, tan inocente, a la vez divertida. No sé qué me veían. Bueno, cuando me lleva para el... Habíamos terminado de tomar el té con todas las tortas, todos los chiches. Me llevan al Maipo de vuelta. Pero antes del Maipo me lleva a una peletería. Me saca la tarjeta, porque por su Ipache era todo peletería. No sé, de esa época, todo era peletería.
me da una tarjetita, me hace bajar y dice, elegite el tapado y la piel que quieras. Y yo, el único, las piel que conocía, de haber escuchado a mi hermana y a mi mamá, que era el astracán y la nutria. Claro. Y el astracán era para gente mayor y la nutria. Entonces yo, muy catita, digo, hay uno de nutria. Y yo me digo, ay, ¿cómo voy a hacer con esta caja? Se conoce que el señor le avisó, mirá que ella trabaja en el Maipo o algo así. Nosotros le alcanzamos la caja hasta el Teatro Maipo. Ay, bueno, muy amable, que quedaba la vuelta, porque esto es Corriente y Maipú. Cuando yo estoy... Ay, perdón, ¿no ves que me olvido que tengo esto? Ah, bueno, y me dice, se la llevo al teatro, ¿cómo no? Entra, un camarín. Cuando abro, porque en ese tiempo, yo estaba en el primer camarín, ¿no? Del pasillo, que éramos como 6 chicas. Yo abro la caja y todo, virgencita. Me regalaban eso, un chevalier. Sí. Y yo todas las cosas que me nada de eso me quedó. Mimi Pons me contaba que cuando hacíamos esa revista, vos sabés que me dejaron una llave en el estacionamiento del Gran Res. Yo ya tenía coche, me decía. Pero mi mamá se entera, viste que Lucy estaba siempre con Mimi en el camarín, no se despegaba de ahí. Entonces le regaló, un tipo le deja una llave con un sobre y era un auto a Mimi. Por supuesto que la madre hizo un escándalo que tuvo que devolver la llave. Un auto, pero a todo trapo, ¿eh? Y bueno, la tuvo que devolver la llave. Pero le hacía muchos regalos a las... Ahora les voy a contar una cosa más cómica, para que se rían. No, pero lo de que contaste de la verdura, me morí con eso. Bueno, Maruja Montes era una gran vedette. Divina, una gran vedette. Estaba casada con el director de orquesta. Claro, con este... Pues ese. Ahora me va a venir. Mario Cesari. Eso, Mario Cesari. Resulta que hace un cuadro árabe, entonces ella iba con unas chancletas, las dejaba entre caja y salía descalza a bailar, el árabe. Había tenido un entredicho con Hugo. ¿Me escuchás? Un entredicho con Hugo el modisto, que él no sé que le había puesto una gasa que no le gustaba. Dice el modisto, yo a esta la voy a poner en su lugar. Fue, y ella dejaba la chancleta, cuando salía se las ponía y se iba para el camarín. Se las clavó. 2 clavos, pim, 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 se las clavó. Cuando sale Maruja se las pone, ¡ah! ¡Bum! Se cayó de jeta. Claro, porque se van pegando. No, vos sabés, pobre, se hizo mal. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Nadie. Aparece, fui yo. Porque esta señora me rompe las pelotas, dijo. Así nomás. No, había bromas lindas y bromas. Pesadas también, sí. Si eran capaces de ponerte el micro moriendo. La pasábamos linda. La verdad que era una familia. Los camarines... Y ni que hablar con los bailarines, cada anécdota. Impresionante. Los bailarines cuando se ponen bravos con una vedette, agarrate. ¿Viste? No, ¿viste? En mi época no había. Ese paso tampoco. Que viene la vedette, la levantan y tiene que poner el piecito a la vedette, sigue así. Si no la agarran a la vedette va a parar a la platea. Bueno, cuando le toman idea a una vedette. Yo tenía a mí me tomaron idea, se llamaba el gitano. No sabe. Ah, el gitano, sí. El gitano, hermoso. Ah, Rodi. Gitano. Vive porque se... Ah, mira. Ay, ojalá cuando ahora que lo van a pasar por YouTube lo escuche. Se habla con la se habla con la Ninosca. Ah, mira, la Ninosca. Bueno, Juan Carlos Sosani, ahí a la Ninosca. ¿Qué? Ah, perdón, ya estoy loca. Bueno, y yo tenía un cuadro árabe también que fue maravilloso, porque estaban las Rudes Dancer, unas acróbatas... Las Ruden Dancer, sí, era, las Ruden Dancer. Y con los chinchines acá que cantan, y las Bluebell, que eran como 8. Y yo tenía vestido una escenografía de Raimundo que fue un lujo. En la revista que el ¿Por qué no? Que hice con Nélida. Y yo tenía un truco donde 2 bailarines me agarraban
de atrás así, después otro. Bien me tiraba, yo tipo dalisca. Y el gitano este no me podía ver ni pintada. Y yo a él, como todo, como los animalitos, ¿viste? Uno, el otro, la besito, te hacen así. Un sábado, cuando yo me voy a tirar, me dio un rodillazo, que creo que ahora me parece que tengo joroba por culpa de ese gitano. Te lo juro, me mató. Ese bailarín era tremendo. Pues el resto no, uno más bueno que el otro. Sí, eran divinos. Bueno, yo también tuve una anécdota con un... Que también tuve una anécdota con un bailarín que me había tomado bronca, pero no, yo no entiendo, nunca supe ni sabré por qué. Y el cuadro musical que hacía era una pelea que es del Hombre de la Mancha, lo habían puesto como que estaba yo sobre una mesa y los bailarines, uno que me quería como violar y los otros que me defendían y demás. Entonces yo peleaba con ellos y en un momento me empujaba y me iba para atrás. Y cuando me iba para atrás, por supuesto, me tenía que atajar. Y este no me atajó. Pero no es esas cosas que no me tenía que tocar, porque otro estuvo rapidísimo y alcanzó a agarrarme antes que tocar el suelo. Pero si no, me mato. Porque yo estaba bailando, bailaba, me tiró de una mesa para atrás. Y no me atajó porque no quería, me había tomado entre cejas. ¿Sabe otra cosa? Y ya pero no eso no es una excepción. Que me llama ¿eh? La atención muchísimo. ¿Cómo en esa época no había esa división de corista o de bailarines y la primera figura? ¿Por qué Edelweiss se llenaba... Sí. Cuando terminaban los teatros, con todos los bailarines y las Arturito primeras también, figuras. Digamos, Arturito. Y ahora no puede ir ni la primera figura. Bueno, toda la cosa económica, yo escucho lo que ustedes claro. hablan, y la gente que ha ido a esas revistas, escucho lo que hablan, y la gente que ha participado de estas revistas, o sea, yo no sé, quizás vos lo sepas. Sí, había mucha envidia también. Era el promedio de una producción de una revista de Buenos Aires. Y $75,000, como salió el Maipo, es el Maipo del 74 en Nelly Dalovato. $65,000 en el 74. En el 74 había invertido Alberto González para la revista. Era una fortuna. Pero, a ver, recaudaban por semana 57 millones de pesos. Claro, tres funciones. Y tenían la contra al lado, a la vuelta que estaba el Astro, que estaba Nelida Roca, que yo leí una revista que ya estaba grande, que tenía 45 años, que debutó Susana con Porcel. Y ellos también estaban con esa pica con el Maipo. Pero el Maipo recordó 57 millones de pesos. Recaudaban. Algunos con contrato estaban. Nosotros teníamos contrato. 20 mil pesos, ponele, de lo que sería ahora, 25 mil pesos más o menos. Era una plata importante para, claro, bueno, ahora para el 75. Pues comíamos todos los días afuera. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de la época del 70. Todos los días afuera. Eran otras épocas. Sí. Había mucha más plata. Ahora no se hacen la cantidad de funciones que se hacían antes. No. Antes hacía 14 funciones semana, dos funciones todos los días, martes a viernes. La cantidad de gente que había. Y de martes a domingo. Y hacían tres los sábados y tres los domingos. Que cualquier matrimonio los sábados era sagrado. ¿Y cómo iban vestida la gente? Ay, esperábamos el sábado para ver los soarecs. La gente entraba al Maipo con soarecs. Restaurante y Maipo, ver Maipo y después restaurante. Era divino. Ahora entran con alpargatas, zapatillas, qué sé yo. Fue la época tan linda. Van con las ojotas ahora. Y arena. Vamos a dar lugar a las preguntas, así que ya más o menos en 10 minutos tenemos que ir terminando. Dale, tan pronto, mira vos. ¡Ay, nos echa! Nosotros vamos acá en el medio, yo hablo para ahí. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta del público presente? Quiero preguntarle. Dale. Mi amor, eso, muy bien. ¿Cómo armaban el cartel? ¿Qué problema? El cartel. Oh, eso sí que era un quilombo. ¿Cómo armaban el cartel? González armaba muy bien los carteles. No, las exigencias las ponían las primeras figuras. Los demás nos quedábamos la boca. A medida que íbamos subiendo, íbamos exigiendo. Pero mientras estábamos ahí,
y punto. ¿O no era así, doña Pochi? Usted que está morfando. Que el cartel era de las primeras cuando se hacían. Sí. Cuando estábamos abajo, fermé la bush. Total. Nada, sí, no se podía decir nada. Nada. Yo tuve el honor de una vez y encabezar en el Nacional. Y no todos los bailarines no estaban en el cartel, ¿eh? Sí, no, en la foto de la puerta no. No, la foto de la puerta. Yo vi a la foto de la puerta, me quería suicidar cuando vi la otra día a la puerta. Claro, pasaron 40 y, años 75, pero este. Mirá que hable el público ahora. Hola, yo les quería preguntar. Tengo dos preguntas. Una pregunta es por una persona y otra por un lugar. Quería saber qué me podían contar de Ana López, Hugo Chaparro. Hugo Chaparro. Y si conocían la UAT Cancán, que seguro sí, sí la conocieron. Sí, Cancán. Quiero saber de Cancán. Estaban en el pasaje Ciber. Sí, y ¿se acuerdan de la dueña, por casualidad, de Cancán? Sí, sí, sí. Ella y el marido. Bueno, las anécdotas que me quieran contar sobre Hugo, Ana López y Cancán me van a hacer muy feliz. ¿Yo salgo de ellos? No, pero bueno, me los encontré trabajando, investigando y la verdad que... Sí, era en el pasaje Ciber que era... Después lo tiraron abajo. Yo lo tuve a... Ana López, que en su momento era Hugo Chaparro. Hace poco me la crucé en un estreno, Ana López. Está grande. A Hugo Chaparro. A Hugo Chaparro. ¡Vamos! Con Hugo Chaparro era parte de los bailarines. Y entonces había que hacer un paso donde teníamos que estar todos iguales. Y él siempre levantaba la pierna más arriba. Y entonces no había forma de decirle, no puede ir más arriba que la de Katia. No, está bien, está bien. Y yo llegaba el momento y la piernita de él siempre se iba más para arriba. El famoso Batman. Está viviendo en Barcelona. Sí, él siempre quería destacarse. No pero es mujer, ¿eh? No había manera. Se operó y todo. Sí. Sí, eso sí, yo lo conocí. Me acuerdo y de eso. Evelyn, ¿no? También, ¿eh? Sí, Evelyn, me acuerdo de Evelyn. Si no me equivoco, trabajó en el Cancán. ¡Qué bonita! Evelyn trabajó. Yo trabajaba en el de al lado del Cancán, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el pasaje Ciber. Estaba Mauricio Morris, era el presentador. Mira vos. Y la orquesta de Francis Smith. Otro querido amigo. Sí. No, eso era muy linda la época. Trabajábamos muchísimo, muchísimo. El Cancán y estos lugares, ¿cómo? Eran peringundines chiquitos, muy lindos, pero muy selectivos. Sí. Selectivo. Selectivo. El que era de más bajo rango era Marabú. Karim. Marabú de más bajo rango. Sí, era más de bajo porque era muy tanguero. Con la viaba blanca pintada. Yo fui con Cacho en Marabú. Bueno, el primero era Tabarís, que Tabarís venían todas las figuras mundiales. Después estaba King, en la calle Córdoba. Y Karim. No, pero eso fue después. Estoy Karim hablando era de la época de oro. Sí, pero eso exacto. Fue en la otra época. Pregunta. Pero primero era Tabarís, Marabú y King. Exacto. Embassy, Casir, Embassy. Que tenía la calecita. ¡Ay, qué vieja que somos! Che. Quería preguntarles qué es lo que más extrañan de la época de oro de la revista, que la gente más joven que nos gusta el espectáculo hemos ido a ver, pero no tienen nada que ver con lo que ustedes cuentan. ¿Qué es lo que más extrañan y qué les gustaría que vuelva a ver acá en Buenos Aires? Mira, para que vuelva la revista tienen que resucitar los empresarios, Petit, Iturraspe, González, Sofovich. Porque Amadori. Bueno, pero Amadori no ponía revista, él era el dueño. La revista la ponían. Alberto González. Yo no extraño porque yo sigo trabajando con Piazza. Claro. Con Roberto Piazza, que me dice, quiero una vieja, ahí me llama a mí. Ahí estoy. Bueno, así que no, yo extraño, bueno, sí, se extraña, por supuesto. Además, la juventud que se va apagando, que se va... Se vieron las fotos mías, ahora ni noticia de lo que era. ¿Quién fue la mejor compañera que tuviste, Katia, en el teatro de revista?
todos fueron buenos compañeros. Yo fui compañera de todo el mundo, desde ayudar a limpiar el escenario a cuando los utileros tenían que pasar antes el trapo, hasta las primeras vedettes, los bailarines. Nunca tuve problemas con nadie. Me acuerdo cuando debuté como primera vedette, que, por ejemplo, la que estaba de segunda, yo me ponía una tirita, una vinchita de strass, se ponía una vinchita de strass. Yo me ponía una cosita acá de adorno, se ponía una cosita de adorno. O sea, no había manera. Yo decía, bueno, y ella tenía un camarín que era un chiche, porque el camarín era, el mío era ropa colgada, las pelucas, el maquillaje y nada más. Pero yo decía, yo soy vedette en el escenario y ella es vedette en el camarín. Ya está. Esa era la... Es extraño que hoy nos llenamos de miedo por la noche, ¿no? Porque los cómicos se fueron muriendo, las vedettes se fueron muriendo. Claro, el único que queda es Tristán y está hecho pelota. Sí. Por eso en cualquier momento... Tristán. ¿Y quién podría... Jorge Corona. ...revivir la revista? ¿Quién podría hacerlo? Muscari. Hizo un ensayo en Extinguidas que se equivocó para mí de años. Estaba Mimi, pero Mimí, después Beatriz Salomón. Pero las degrada mucho a las mujeres, Moscari. No sé por qué degrada a la mujer. Pero tienes tanta para hacer. ¿No te gustaba? No. Pero viste que mujer es muy transgresor. No. Pero es el único que se le ocurre de alguna manera. No sabría hacerlo. Tampoco tendría la plata como para hacerlo. Porque hay que invertir mucho. Las plumas están carísimas. Otra cosa, Claudio, yo me acuerdo, cuando yo empecé, eran 4 revistas por año. Sí, señor. Cada tres meses se cambiaba. Cada tres meses por eso vivíamos ensayando. Ahora están con una cada 3 meses se cambiaba. Y por eso el lujo no era muy grande, porque el capital, la inversión era muy grande y a los 3 meses se levantaba. Y nos forrábamos los zapatos. Que vino Lalo Bato, cambió la historia de la revista. Brillo. Es muy difícil. Bonavena tenía el hermano de Venezuela y como lo dejaban entrar al camarín, y yo era muy amiga de Oscar, muy buen tipo, me decía, ¿me vendés rubio? Dice, las medias que trajo mi hermano y las pestañas, porque nos hacíamos las pestañas con cartón. Sí, la sombra lo hacía. Sí, vos bueno. Sabés que se vuelve a usar, ¿no? Descanso. Por eso estoy mira. Cartón. Sí, bueno. Yo le vendía las medias y eran las Dansky, que acá la que nos vendía Alberto eran las argentinas y te hacía un tobillo así, porque no se adaptaban a la pierna. Y Bonavena vendía todas las medias. Eran, claro. Sí, y las pestañas de pelo, porque la única que realmente sacó las plumas más caras del mundo fue Nélida. Sí, se trajo todas las plumas. Paraíso. ¿No? La roca traía también. Yo trabajé mucho con Nélida y traía unas plumas divinas. Además, ella se hacía la ropa. Nélida se hacía todo. Por eso el rojo se puso pintado de dorado. Sí, fue estrella del Lido de París. Fue. Nélida se fue en el 59. ¿Qué cosa, mi amor? ¿Sabés quién la hizo entrar? Enrique Barreto. Claro, mi amor. Claro. Sí, Petila fue a París a contratarla. Que la conoció en el 54, sí. A Nélida Lobato. Y Enrique Barreta con el otro con Freddy Conde la hicieron entrar en el Lido. Sí, se fue en el 54 hasta más o menos el 69-70, que vino para hacer Corrientes, Casa Esquina, Champs-Élysées. Claro. Sí, sí. Que fue la gran revista de la mejor. Sí. Ella trabajaba en Las Vegas. Sí, porque ellos se fueron a Chile. A Chile con el ballet y después fueron dejando la gente y se la revista nuestra tenía el glamour. Tenía el glamour de los parisinos. Era la revista, la música pegadiza de los españoles y el humor de los italianos. Era la revista porteña, la revista criolla. La revista criolla. Y el Maipo, que el tradicional meca de la noche porteña, fue desde siempre, por eso era la catedral de la revista. ¿Y Violeta Montenegro? Violeta Montenegro es excelente. Trabajó con ella muy hablo. Poco ella, trabajó sí. Muy poco acá. Sigue trabajando con el marido. Con Fernando Reina. Sí, sí. Sí. Hay acá un señor que se acuerda. Váyanse que nos queremos ir. Lamento muchísimo. Ahí hay un señor que se acuerda de Alicia Márquez. Alicia también. Márquez. Que era la competencia de Nélida Roca.
Sí, lamento mucho, pero ya son las 8 de la noche. Taza, taza, cada uno para su casa. Los invitamos a todos igual a la muestra. Podemos sacarnos unas fotos, si ellas quieren. Antes de terminar, puedo decirles... Claro, sí, unas últimas palabras. Me quiero dedicar... Ah, dale, Katia. Sí, realmente, después de... Yo ya tengo 80 años, o sea... ¿Qué hace? Estás espléndida. Y hace casi 38 que ya dejé todo el espectáculo y dejé todo porque soy una persona que va viviendo las etapas de su vida. Entonces, esa etapa es hermosa porque tiene recuerdos maravillosos. Bueno, ustedes ya han escuchado todo y bueno, cosas que tampoco se pueden contar. Y después lo dediqué a mis hijos y lo dediqué a vivir. O sea, soy una persona que vivo las etapas, las voy viviendo. Pero compartir con ustedes este momento, estos recuerdos, realmente me gratifica el corazón porque a veces uno no se da cuenta que brinda muchas cosas como profesional, pero no se da cuenta que las personas, el público, captan la parte humana. Y yo creo que, porque me pasó cuando cumplí años, porque cumplí ahora el 27 de enero, recibí muchos saludos de personas que no conozco, pero con tanto amor, con tanto agradecimiento, que realmente me llegaron al alma y me emocionaron. Entonces, para mí este momento ha sido muy, muy, muy importante, muy gratificante. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Sol, muchas gracias a todos por haber pensado en este momento. Nada más. Es un honor tener la recompensa acá. La verdad que les doy gracias porque pasó un momento maravilloso. Eso es lo importante. Emocionante, con nostalgia, con humor. Sí. Y yo admiro a estas mujeres. Fue un placer el recuerdo también. Así que gracias. Por todo lo que nos han contado. Vos tenés una carrera también muy prolífica. Yo les doy gracias a todos ustedes por haberlos visto en el escenario. Por la edad que tengo, los vi a todos. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Vos, Susana, quieres decir algo? Y yo, agradecidísima con los chicos que me han citado. Perdón si dije alguna mala palabra. Y muy contenta porque yo con... Ella no me vino, años que no nos vimos más. Pero con Pochi sí. Ella, Pochi, vino. Cuando nació mi primer hijo, cuando lo bautizaron, cuando tomó la comunión, siempre estamos en contacto. Sí. Y ella, yo vivía en San Telmo. Hasta hace 15 días viví en San Telmo y iba a la plaza. Okay. Me mudé. ¿Vendiste? No, me fui a un geriátrico. No, mi hijo, el más chico. A un tiempo compartido. No, mi hijo, el más chico, que es un amorcete, me ha regalado un departamento de 2 ambientes, pues yo vivía uno de 5. Se casaron los dos, falleció mi marido, sí. Hizo el 1 de marzo, hizo 5 años que falleció mi marido. Y entonces me fui a vivir a la calle Avenida, tiene que ser una avenida donde yo vivo, una calle chiquitita. Entonces me fui a la avenida Garay y Urquiza, un 6.º piso que veo hasta la Ciudad Olímpica. Y empezó otro de los mejores momentos de tu vida. ¡Ay, ¿verdad? Divina, me paseo en pelotas por todo porque no me ve nadie! Y regia, voy, vengo, toda la desnuda. ¡Ven, ven, ven! Y con mis 2 gatitos. Tenía 7, me quedan 2. La mayor de 17 años. Yo soy muy perrera, muy gatera, pero de gato, ¿eh? ¡De gato de 4 patas! Claro. Así que les agradezco a ustedes que han escuchado tantas boludeces como he dicho. ¿Pochi, vos? Ahí te da la doña. Ay, ¿cómo se sabe? No, Pochi. Ahí tenés. ¿Quién sabe? Tengo esta pinta de fuerte. Pero realmente soy muy sensible. Tengo ganas hasta de llorar de la emoción. Porque hablar de la revista es hablar de mi pasado. Es hablar de mi manera de ser, los amigos que yo coseché y los sigo teniendo. Y eso no tiene precio para mí. Realmente estoy muy emocionada,
agradecerle a Sol, esa genia, que sí le pido un aplauso para Sol, porque es una genia. La heredera de, la heredera de Luisita, tan Sol y Hugo Manso, que fue como cuando me convocaron. Chiquitita y tan talentosa. La gran Luisita Escarría, que donde quiera que esté. Por favor, Luisita. Las fotos que hacía, retrataba tantos famosos. Sí, sí, la verdad que sí. Qué lindo fue. Qué idea brillante tuviste. Sí, yo la conocí. ¿A quién? Sí. A Luisita, sí. Bueno, nos sacó fotos. Hace poquito nos dejó. ¿Hace poquito? Sí. Hermoso. Parece. Tenía 90 años, ¿no? No se le da. No fue un homenaje para irse, ¿no? Increíble. Era colombiana ella. Claro. Era divina, Luisita era divina. Exacto. Qué lindo. Que se repita esto, mi amor, porque ojalá, fue maravilloso. Sí. Tendríamos que hacerlo de vuelta. La próxima la hacemos... en una cancha bien grande, en una cancha de fútbol. Yo les quiero agradecer a toda la gente que está acá. Acá tengo muchos afectos que han venido. Agradecerle a Susana Rubio, a Katia Diaros, a Mónica Gonzaga, a Pochi Gray, porque este es un mimo al alma, es como el corolario de una carrera de casi 40 años que tengo como periodista. Y le quiero agradecer también a Hugo y a Hugo Manso y Sol Miraglia, que fue cuando me convocaron para este proyecto que era como un sueño, ¿no? Dale, tenemos que hacer un libro, qué sé yo. Y le quiero dedicar fundamentalmente el trabajo mío de esta noche a cuatro personas que fueron muy importantes en mi vida. Y algunas ya no están, que es mi tía Susana Brunetti, Alberto González, mi mamá, a mi hermano que hace poco tuvo una desaparición trágicamente, y sobre todo a mi compañero de vida, el amor de mi vida, que es Andy, que está sentado ahí. Y que vino para hacerme el aguante, a pesar de que tiene un fuerte dolor en el brazo, un accidente que tuvo. A toda la gente, a todo el público, a las actrices que hay acá, como Mónica Satián, como, no sé, a todos, a la señora Mónica Gonzaga, a todos, yo les agradezco muchísimo que estén acá, para mí es un honor, y yo ahora me pongo de pie para aplaudirlos a ustedes, que fueron partícipes de esas temporadas maravillosas en los teatros, y para que me pongo de pie para aplaudir a estas diosas de la revista porteña. Gracias a todos. Gracias a todos gracias a todos por haber venido. Tengo familiares también que están medijadas por allá con su novio y a amigos queridos. Lorna Gemeto, que es una periodista prestigiosa también que está por ahí, que vino a hacerme el aguante, que hoy debutaba con la radio y no pudo debutar porque sus compañeros se enfermaron con COVID, ¿no? Pero a todos, desde ya, muchísimas gracias. Y me recuerdo para todas esas figuras que nos precedieron en el difícil arte de hacer teatro de revista. Voy a resumir los nombres en dos nombres, que tal vez con eso les diga todo. Aquella maravillosa y Venus de la calle Corrientes, la gran Nélida Roca, y la otra gran Nélida Lobato. ¿Y cómo uno no va a estar nervioso si está recordando gente histórica? Por eso, como nosotros somos parte de esta historia, yo le pido un fuerte aplauso de vuelta para Susana Rubio, para la señora Katia Yaros, para Pochi Gray. Porque la verdad se lo merece. Y el recuerdo para todas las que están en el cielo. Son muchas. Gracias. Muchas gracias.